Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Por favor, me avisan si se escucha en Telegram, en Instagram, en Instagram y en YouTube. Vamos a esperar un minuto para que se vayan uniendo. Hoy vamos a hablar de Safiya bint Abdul Muttalib, que es la tía del profeta, la tía paterna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a esperar unos segundos para que se terminen de unir e inshallah comenzamos. Por favor, me avisan si se escucha porque estoy teniendo unos problemas con el internet hoy. Inshallah, comenzamos en un minuto. Inshallah, comenzamos. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala Rasulihi al-Kareem, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La mujer excepcional de la que vamos a hablar hoy es Safiya bint Abdul Muttalib. Safiya es la tía paterna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y vamos a ver que es la tía que sabemos de seguro que aceptó el Islam. Hay un poco de diferencia de opinión sobre si otras dos de sus tías aceptaron el Islam, pero de Safiya no hay ninguna duda, no hay ninguna diferencia de opinión. Se sabe 100% seguro que aceptó el Islam. Entonces vamos a aprender un poco sobre ella hoy, inshallah. Bien, primero que nada, para las personas que están en Instagram, si pueden ir a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube vamos a estar mostrando las fotos y el árbol genealógico y algunas fotos, algunos mapas. Entonces es mejor si lo pueden ver desde YouTube que desde Instagram, pero si no, por lo menos pueden escuchar. Bien, como pueden ver en nuestro YouTube, está el árbol genealógico del profeta, pero no completo. Solamente desde Abdul Muttalib, que fue el abuelo del profeta, que es el nombre que está hacia más arriba del árbol genealógico, el que está arriba de todo en negrita. Después van a ver muchos nombres en cuadros. Entre ellos el nombre Abdullah, que dice que es el padre. Abdullah se casa con Amina y ellos tienen como hijo a Muhammad. Esos recuadros que están alrededor del nombre Abdullah son las hermanas y los hermanos de Abdullah, del padre del profeta sallallahu alaihi wasallam. Al lado de, hacia el lado izquierdo, van a ver el nombre de Safiya, que es la tía de la que hablamos hoy. Hacia el lado derecho van a ver el nombre de Hamza, Abbas, Abu Talib, que son los tíos más conocidos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Bien, entonces, ¿quién es Safiya bint Abdul Muttalib? Safiya bint Abdul Muttalib nació el mismo año o el año antes que el profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea que a pesar de ser su tía, a pesar de ser la hija de Abdul Muttalib, que es el abuelo del profeta, en edad está muy cercana a la edad del profeta. O sea que era una hermana menor de Abdullah que nace incluso después de la muerte de Abdullah. ¿Okay? Entonces, sabemos que Safiya nace o el año antes o el mismo año que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, o sea que es muy cercana en edad a él, a pesar de ser su tía. Safiya desde pequeña siempre fue muy cercana a su hermano Hamza, y vamos a ver más adelante sobre la historia de Hamza y Safiya. Y Hamza sabemos que era o de la misma edad que el profeta o un año menos que el profeta, o sea que los tres estaban más o menos en la misma edad. Safiya sabemos que es un año mayor que Hamza, entonces Safiya es o un año mayor que el profeta o la misma edad que el profeta, Hamza es o un año menor que el profeta o la misma edad que el profeta, pero entre él y Safiya se llevan definitivamente aproximadamente un año, ¿ok? Definitivamente aproximadamente, la redundancia.
Pero su cercanía en edad y la situación familiar de Sofía produjo que ella creciera muy cerca del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y de Hamza. Acuérdense que cuando la madre del profeta Amina muere, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pasa a vivir en la casa de Abdul Muttalib, o sea, del padre de Sofía y del padre de Hamza. Tras la muerte de Abdul Muttalib, el profeta pasa a vivir a la casa de Abu Talib, que es uno de los hijos mayores del profeta, de Abdul Muttalib. Entonces, primero, vivió por un tiempo en la casa de Sofía y Hamza. Segundo, es posible que tras la muerte de su abuelo, tanto Sofía como Hamza hubiesen estado cercanos a la casa de Abu Talib, que era su hermano mayor. ¿Okay? A pesar de ser tía del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, su relación con él era más parecida a la relación de una hermana. ¿Okay? A Sofía le encantaba recitar poesía y era muy buena poeta. Sofía, además, se consideraba una mujer fuerte, como que no se dejaba pisotear por nadie. Y normalmente, cuando ya era una adulta, se le veía caminar por las calles con una espada, con una lanza o con una cuchilla en su cinturón. O sea, como lista para la guerra, diríamos en español, ¿ok? Entonces, se conocía como una mujer muy fuerte, ¿ok? Los matrimonios de Sofía. Sofía primero estuvo casada con un hombre llamado Al-Harith. Y él muere, no tuvo hijos con él, él muere. Y tras la muerte de Al-Harith, se casa con Al-Awwam ibn Huwaylid. Quiero saber si alguien en YouTube o en Instagram pueden poner en los comentarios. Al-Awwam ibn Huwaylid dice que es el hermano de una de las esposas del profeta. ¿Cuál de las esposas del profeta? Pregunta. ¿Cuál de las esposas del profeta tenía como apellido, digamos, Bint Huwaylid? A ver si alguien se acuerda. Vamos a darles un momentito para que piensen. Pero Al-Awwam es el hermano de una de las esposas del profeta. Y Sofía se casa con él, con Al-Awwam ibn Huwaylid. ¿Okay? Sofía se convierte entonces en la cuñada del profeta. No solamente es la tía del profeta, casi hermana en el sentido de que crecieron juntos en la misma casa, sino que ahora también tiene esa otra relación con el profeta de que está casada con el hermano de una de las esposas del profeta. Cuando Al-Awwam, con el Awwam, ella tuvo tres hijos, As-Subair ibn Al-Awwam, que es un sahaba muy, muy conocido. As-Subair es uno de los primeros en aceptar el Islam. Con Abu Bakr, de hecho, se considera no solamente entre los primeros 25, como dice más adelante, sino entre los primeros 10 en aceptar el Islam, As-Subair. Y As-Subair es parte de los Ashara Mubashara. Ashara Mubashara es un grupo de 10 personas que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que tenían garantizado el paraíso. Ashara quiere decir 10, Mubashara quiere decir buenas noticias, o sea, los 10 que se les dieron buenas noticias. Al-Ashara al-Mubashara. As-Subair es uno de ellos. ¿Okay? O sea que es un sahaba muy, muy conocido, es un sahaba muy, muy importante del que escuchamos mucho a lo largo de la historia del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. ¿Okay? Entonces, ese es el hijo de Sofía y Al-Awwam. A ver, en Instagram o en YouTube, ¿alguien se acuerda cuál es la esposa del profeta? Apellido bin Huwaylid. Una de las primeras esposas que mencionamos. ¿No? ¿No estaban preparados para un examen hoy? Bien, vamos a dar un minuto más y si no, decimos cuál es la esposa del profeta, inshallah. Bien, entonces, Sofía está casada con Al-Awwam, tienen tres hijos, As-Subair, Saad ibn Al-Awwam y Abdul Ka'ba ibn Al-Awwam, que muere en la infancia. ¿Ok? Bien, Eva dice que no se acuerda. Bien, vamos a ver, ¿alguien más? Si se acuerdan, ¿cuál es la esposa del profeta que es apellido Bint Huwaylid, hermana de Al-Awwam? Bien, entonces Sofía y Al-Awwam tienen tres hijos, As-Subair, Saad y Abdul Ka'ba. Es importante recalcar que el nombre Abdul Ka'ba no está permitido en el Islam. Abdul Ka'ba quiere decir el siervo de la Ka'ba. Era un nombre bastante común en la época preislámica. Tras la llegada del Islam, el profeta prohibió que se pusiera el nombre siervo o Abdul
adelante de cualquier nombre que no sea un nombre de Allah, así sea el nombre de la Kaaba, ¿okay? Nada, a ningún nombre se le puede poner Abdul adelante más que a un nombre de Allah. Entonces podemos decir Abdullah, Abdul Allah, el siervo de Allah, o Abdul Qadir, Qadir es uno de los nombres de Allah, o Abdul Rahman, Rahman es un nombre de Allah, pero no se puede decir Abdul Kaaba o Abdul Muhammad, esos nombres están prohibidos, ¿okay? Pero era un nombre bastante común antes de la llegada del Islam, y esto sucedió antes de la llegada del Islam y antes de que Sofía fuera musulmana. Bien, el nombre de la esposa del profeta, que es hermana de Al-Awwam, es nada más y nada menos que Khadija bint Huwaylid, ¿okay? Entonces, Al-Awwam, el esposo de Sofía, es el hermano de Khadija, la esposa del profeta. ¿Okay? O sea que ahí vemos cómo Sofía es tía del profeta, creció en la casa del profeta o en la misma casa que el profeta, tienen una edad cercana, así que tienen esta relación como de hermano o hermana. Además de eso, ella está casada con el cuñado del profeta, con el hermano de Khadija. Todavía, perdón. Perdón. Todavía mucha más relación familiar. Todavía mucha más relación familiar, ¿verdad? Bien, entonces cuando el Awwam muere, me quedé sin voz. Cuando el Awwam muere, Sofía decide no volver a casarse y decide criar a los dos hijos que le quedan vivos, a Zubair y a Saad, como una madre soltera. Okay. Y era muy común en la sociedad de Meca antes del Islam y después del Islam que la mujer que quedaba viuda se volviera a casar. Era muy común. Pero Sofía decide no volver a casarse y decide dedicarse a sus hijos y criarlos como una madre soltera. Bien, los sacrificios que Sofía hizo por sus hijos están mencionados en algunos hadices y en la historia de As-Zubair, que es un sahaba bastante conocido. Primero que nada, en la sociedad de Meca, antes del Islam, los huérfanos eran maltratados, no eran considerados alguien respetable en la sociedad, eran considerados de la parte más baja de la sociedad. Entonces, Sofía decide no volver a casarse para dedicarse a sus hijos, para criar a sus hijos de una forma que nadie les pase por arriba, ¿okay? Sabemos que Sofía es esta mujer, o sea, es una mujer fuerte. Camina por las calles de Meca con una espada, con una lanza o con una cuchilla, ¿okay? O sea, es una mujer de mucha fuerza. Cuando su esposo muere y sus hijos quedan huérfanos, ella dice, no, yo me voy a dedicar a mis hijos para que nadie les pase por arriba a mis hijos. O sea, nadie les va a pasar por arriba a mis hijos. Entonces, ella decide criarlos como madre soltera. Sofía, ¿por qué se consideraban huérfanos en la sociedad preislámica, árabe preislámica? Igual que después de la llegada del Islam, cuando uno de los dos padres muere, ya el niño o la niña se consideran huérfanos, especialmente si quien muere es el padre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque queda como que no tiene nadie que vaya a protegerlo o a proveer para él. Sobre todo en la sociedad de Meca, en la época preislámica, las mujeres eran consideradas como un nivel bajo en la sociedad. Y no era común que una mujer trabajara para mantener a su familia. ¿Okay? Entonces, cuando el padre muere, se considera ya que el niño está huérfano, a pesar de que su madre está viva. Y nada más el hecho de que el padre haya muerto, ya eso es una razón para que ese niño se considerara al nivel más bajo de la sociedad árabe preislámica. Por eso cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nace, que su padre muere mientras el profeta está en la barriga de Amina, cuando el profeta nace, nadie, ninguna de las niñeras lo quiere tomar como el bebé para cuidar. ¿Por qué? Porque era un huérfano, porque no tenía un padre que fuera a pagar por sus cuidados. Entonces, no se creía que la madre iba a poder costear los gastos del niño. Entonces, nadie quiso tomarlo. Entonces, ahí vemos cómo en esta sociedad, cuando el padre moría, se veía a los niños ya como huérfanos.
Safía no quería que sus hijos fueran tratados diferentes solo por ser huérfanos y los crió de una forma para que fueran niños fuertes desde pequeños. O sea, no era que los tenía, ay, mi amorcito, sino que los crió desde pequeños para ser niños fuertes que se pudieran defender por sí mismos. Ella los llevaba a aprender cómo luchar desde pequeños, principalmente para que nadie les pasara por arriba, para que nadie se aprovechara de ellos. Incluso los llevaba donde Naufal ibn Huwaylid. Naufal ibn Huwaylid es hermano de Al-Awwam y Khadija. O sea, Khadija tenía dos hermanos, por lo menos que sabemos. Al-Awwam, que fue el esposo de Safía, que había muerto, y Naufal, que es este otro tío o cuñado, ¿verdad?, de Safía. Entonces, Safía llevaba a sus hijos donde su cuñado Naufal para que los entrenara en lo que era el arte de la guerra, para que los preparara de la forma que un padre preparaba a sus hijos, enseñándoles cómo negociar, cómo defenderse, cómo luchar. Desde pequeños, Safía siempre hizo un esfuerzo por llevar a sus hijos a que aprendieran todo lo que debían aprender para que nadie les pasara por arriba, ¿okay? Tanto es así que a veces Safía se veía en los ojos de otras personas como una mujer muy dura hacia sus propios hijos, ¿okay? Como que nunca los estaba apapachando, sino que era más bien que los quería que fueran fuertes desde chiquitos, ¿okay? Y por eso los trataba así. Entonces, una vez Naufal, el otro hermano de Khadija, el cuñado de Safía, Naufal le dijo a Safía, tú, refiriéndose a Zubair, que era el hijo mayor, le dice, tú lo castigas como si lo odiaras, como si lo odiaras. O sea, tú castigas a tu hijo como si lo odiaras, ¿okay? Refiriéndose al hijo mayor de Safía, a Zubair, ¿verdad? Safía se ofende por el comentario y le responde como un poema. Como vimos antes, Safía era una poeta y le gustaba recitar poesía. Entonces, cuando su cuñado le dice, tú tratas a tu hijo como si lo odiaras, Safía le responde con un poema que en español no se escucha mucho como poema, pero en árabe sí se escucha la poesía. En español se traduce como, quien diga que yo odio a mi propio hijo es un mentiroso. Yo le pego para que él se críe como un hombre fuerte, que pueda defenderse en esta sociedad. No solo lo hago por su bien, sino porque sé que algún día él ganará grandes batallas y regresará a nosotros victorioso con mucho botín de guerra. O sea que ella misma, en su poesía, dice que ella le pegaba a sus hijos y trata de justificarse diciendo, lo hago para que sean fuertes, para que no sean débiles, ¿verdad? Claro, esto es algo que dice Safía, no es algo que se debe tomar como esto es algo que dice el Islam. Esto fue algo que dijo Safía y lo dijo antes de ser musulmana. Y además de eso, es algo que el profeta no aprobó, ¿okay? O sea, después de la llegada del Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam no aprobaba los maltratos, sobre todo hacia los niños y mucho menos a los huérfanos, ¿okay? Pero estamos compartiendo esta poesía de Safía para que conozcan el carácter de Safía, ¿okay? ¿Cómo era Safía? ¿Okay? En otra ocasión, refiriéndose a Zubair, alguien le preguntó sobre por qué ella era tan ruda, tan brusca con su hijo Zubair. Ella le respondió, a Zubair, ¿tú lo ves como una fruta o como un halcón? Diciendo, o sea, ¿lo ves débil o lo ves como un hombre fuerte, listo para la lucha, ¿verdad? Y diciendo como que eso es por cómo yo lo he criado. No es una fruta, sino que es un halcón. ¿Okay? Entonces, viendo cómo Safía crió a su hijo Zubair, con esa fuerza, preparándolo para que nadie le pasara por arriba, preparándolo para que nadie se aprovechara de él, preparándolo para que nadie dijera, él es menos porque es un huérfano, ¿verdad? A la edad de 13 años, Zubair le informa a su madre que él acepta el Islam. Y sabemos que Zubair es una de las primeras personas en aceptar el Islam con Abu Bakr, ¿ok? Y en ese momento, Zubair ibn al-Awwam tenía 13 años de edad. Safía, que había criado a su hijo, a su niño de sus ojos, lo había criado toda su vida para que nadie abusara de él, para que nadie le pasara por arriba, para que nadie se aprovechara de él. Y ahora su hijo le dice que pertenece a este grupo pequeño de musulmanes que está siendo perseguido por toda la sociedad de Meca.
¿okay? Entonces ella no aprueba la decisión de su hijo, discute con él para que abandone el Islam, y la razón que ella quería que su hijo abandonara el Islam no era porque ella en sí odiara al profeta. De hecho, ella quería mucho al profeta. Ella creció con el profeta, lo veía como un hermano, ¿okay? Crecieron en la misma casa. Pero ella quería proteger a su hijo desde pequeño. Siempre lo quiso proteger. Siempre quiso que nadie le pasara por arriba, que nadie lo maltratara. Y ahora su hijo le dice que pertenece a este grupo de esta nueva religión que están siendo perseguidos por toda la sociedad de Meca, ¿verdad? Entonces ella llama a su cuñado, a Naufal, que es el tío de Asumer, y le pide que le ayude a convencer a su hijo para que abandone el Islam. Naufal, a pesar de ser el hermano de Khadija, es uno de los enemigos más acérrimos del Islam, más acérrimos del profeta, ¿okay? De hecho, el profeta dijo, Naufal es el shaitán de nuestra umma. Naufal es como el diablo de nuestra umma, ¿okay? Por los daños que le hizo a la umma Naufal, ¿okay? Cuando Naufal se entera que su hijo, que su sobrino, a su vez, aceptó el Islam, lo golpea y lo tortura. Este es el mismo Naufal que anteriormente le preguntó a Safía, le dijo a Safía, tú castigas a Zubair como si lo odiaras. Esta es la misma persona que cuando Zubair era más joven, le dijo a su madre, tú tratas a tu hijo como si lo odiaras, ¿verdad? Ahora que Zubair acepta el Islam, ese mismo tío es quien golpea y tortura a Zubair para que abandone el Islam. Parte de la tortura que le hacía era que lo amarraba en, como en toallas, como en, no toallas, como en pedazos de tela, para que no pudiera moverse, y prendía fuego, no me acuerdo, creo que era como unas hojas de palma, y el humo que salía de ese fuego lo ponía en la cara de Azubair. O sea, lo amarraba como en sábanas para que no pudiera moverse, para que no pudiera soltarse, y después lo torturaba poniéndole humo en la cara para que no pudiera respirar. Y hay reportes que dicen que Azubair gritaba todas las noches hasta lo más alto que podía por las torturas que su tío le daba, y la gente que pasaba por la calle lo podía oír, pero nadie hizo nada para ayudar a Azubair, ¿okay? Entonces, esa fue la reacción que tuvo Safía y Naufal cuando Zubair aceptó el Islam, ¿okay? Ahora, ¿cuándo Safía en sí acepta el Islam? Primero, cuando al profeta sallallahu alaihi wasallam, desde el principio del Islam, Allah, en el año 3, Allah le da la orden de hacer da'wa a los parientes más cercanos al profeta. Cuando se le da esta orden al profeta, el profeta dice, no, perdón, esto no es en el año 3, esta fue una de las primeras órdenes de hacer da'wa. En el año 3 fue la da'wa pública, esto es la da'wa solamente a la familia, que fue en los primeros años del Islam. Cuando se le da esa orden al profeta, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Ya Fátima bint al-Muhammad, oh Fátima, hija de Muhammad, o sea, su propia hija, oh Safía bint Abdul-Muttalib, oh Safía, la hija de Abdul-Muttalib, o sea, cuando se le da la orden de darle el agua a sus parientes más cercanos, ¿quiénes son las dos primeras personas que el profeta llama? Fátima, su hija, y Safía, su tía, ¿ok? Sin embargo, Safía no acepta el Islam sino hasta 5 años más tarde, cuando ve que su hermano Hamza, que dijimos que ella estaba muy cercana a su hermano Hamza, cuando su hermano Hamza acepta el Islam. Entonces Safía acepta el Islam poco después que Hamza. Safía tenía una relación de mucho amor hacia Hamza. Eran muy cercanos en edad, como dijimos, se llevaban aproximadamente 1 año. Ella lo cuidaba como si fuera su madre, tenía una reacción muy maternal hacia él, a pesar de que solamente le llevaba 1 año, pero ella siempre lo cuidaba. Cuando Hamza se iba de viaje, ella lo esperaba cuando él regresaba de los viajes, lo recibía, le cocinaba, le arreglaba la ropa, lo peinaba, o sea, lo trataba como si fuera un hijo casi a su hermano. Y era por el amor que ella sentía hacia Hamza. Cuando Hamza acepta el Islam, la historia de Hamza es también una historia muy bonita. Perdón, que Instagram se apagó por 1 minuto. Hamza se va un día a cazar y cuando regresa a la ciudad, a Meca, alguien le dice que
Abu Jahl, que era uno de los enemigos de los musulmanes, había insultado y maltratado a Muhammad en público. Entonces, cuando Hamza regresa de ir a cazar, alguien le dice: alguien maltrató a tu sobrino y lo insultó. Abu Jahl maltrató a tu sobrino y lo insultó delante de todo el mundo. Hamza, que tenía su arco y su flecha en la mano, y el arco de Hamza se conocía porque era tan alto como Hamza, o sea, era un arco grande, va con el arco en la mano y le pega en la cabeza a Abu Jahl delante de todo el mundo, partiéndole la cabeza a la mitad y que empiece a sangrar, y le dice: ¿cómo te atreves a insultar a mi sobrino Muhammad cuando yo también soy de su religión? Pero Hamza no era musulmán todavía, solamente lo dijo del coraje que le dio escuchar que Abu Jahl había insultado a Muhammad. Entonces todo el mundo se queda sorprendido y Hamza mismo relata después que él regresa a su casa y se pone a pensar: ay, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Verdad? Y esa noche se pasa toda la noche pensando sobre cómo va, qué va a hacer ahora, porque ya anunció de forma pública que es musulmán, aunque él no se había hecho musulmán. Y al día siguiente va a hablar con el profeta Muhammad y termina aceptando el Islam. Entonces, poco después de eso, su hermana Safía también acepta el Islam. ¿Okay? Cuando Hamza emigró a Medina, ella emigró con él. Safía emigró con Hamza. O sea que ahí vemos también la conexión que tenían este hermano y esta hermana. Zubeir, el hijo de Safía, esta parte no iba acá, iba en la próxima parte. Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre Sofía en la batalla de Ohod. La batalla de Ohod sucede en el año 3, después de la emigración. ¿Okay? La batalla de Ohod comienzan los musulmanes ganando la batalla. ¿Okay? Los Quraysh se dirigieron hacia Medina para atacar a los musulmanes. El profeta hizo una shura, un consejo, para decidir si iban a recibir a este ejército que venía a atacarlos dentro de la ciudad o en las afueras de la ciudad. Y el consejo decidió que fuera en las afueras de la ciudad. Entonces ellos fueron hacia donde está la montaña de Ohod, se acamparon enfrente de la montaña de Ohod, dejando a la montaña de Ohod atrás de ellos para que les cubriera, para que nadie los atacara por la parte de atrás, sino que solamente se les podía atacar por adelante porque estaban atrás de ellos la montaña. Ahora, entre la montaña de Ohod había un espacio por el que los Quraysh podrían haber entrado, un camino, entre lo que es una pequeña loma, que se llama ahora la Loma de los Arqueros. ¿Okay? Ahí en esa loma, el profeta sallallahu alaihi wasallam puso 75 arqueros para que se aseguraran de que los Quraysh no entraran por ese camino y atacaran a los musulmanes por atrás. Y el profeta le ordenó a los arqueros que no dejaran su posición, no importaba lo que pasara en la batalla. Si los musulmanes estaban ganando o perdiendo, los arqueros no podían dejar su posición hasta que el profeta se los indicara. De hecho, el profeta les dijo: aun si creen que ganamos y creen que la gente está recogiendo ya el botín de guerra, todavía no se pueden bajar de esa loma hasta que yo les avise. Los musulmanes comenzaron la batalla y los musulmanes estaban ganando. Tanto así que los Quraysh empezaron a retraerse, a irse del campo de batalla. Y muchos arqueros, al ver que los Quraysh se estaban yendo y que los musulmanes que estaban en el campo de batalla estaban recogiendo el botín de guerra, quisieron ellos tomar parte de recoger el botín de guerra y abandonaron su puesto en la loma y lo dejaron. Al ver esto, los Quraysh dieron la vuelta y entraron con una caballeriza, con un ejército de caballos por esa zona, atacaron a los musulmanes por atrás y entonces los Quraysh terminaron ganando esa batalla. ¿Okay? Entonces fue una batalla que los musulmanes comenzaron a ganar, pero que eventualmente los musulmanes perdieron. En la confusión de la batalla, cuando los musulmanes creen que ya se acabó la batalla, ya ganaron y de momento son atacados por atrás, al ser atacados por atrás, los Quraysh que estaban retrayéndose se devuelven y los atacan desde los dos lados y los musulmanes quedan en el medio. Entonces, en la confusión de la batalla pasan muchas cosas, empieza a correr el rumor de que el profeta murió, o sea, hay una confusión y muchos musulmanes empiezan a huir del campo de batalla. ¿Okay? Cuando esto sucede, Zubeir
ve a su madre caminando hacia el campo de batalla con una lanza en su mano, gritándole a los hombres, ¿acaso están abandonando al profeta de Allah? ¿Acaso están abandonando al profeta de Allah? O sea, gritándole a los hombres que son unos cobardes, cómo se van de la batalla, cómo abandonan al profeta. ¿Okay? Esta es Safía. Más sobre la batalla de Uhud. La batalla de Uhud sucede en el año 3 después de la emigración. Hamza es una de las primeras personas en morir en esta batalla. Hamza había matado en una batalla anterior que se llamó la batalla de Badr, había matado al padre y al hermano de la esposa de Abu Sufyan que se llamaba Hind. ¿Okay? Hind, en su rencor hacia Hamza, contrató a un asesino, como quien dice, a un asesino pagado, para que fuera a la batalla de Uhud solamente a matar a Hamza. ¿Okay? Solamente a matar a Hamza. Entonces, este hombre que se llamaba Wahshi, que eventualmente acepta el Islam, pero en la batalla de Uhud todavía no es musulmán, él agarra una lanza y tira su lanza desde lejos y esa lanza mata a Hamza, atraviesa el cuerpo de Hamza y mata a Hamza. ¿Okay? Hamza muerto ya, para Hind no fue suficiente. Hind fue a esa batalla a vengarse de Hamza. No le importaba lo que estaba pasando con el resto de la batalla. Esa mujer, Hind, la esposa de Abu Sufyan, ella va a la batalla a vengarse de Hamza. Ya Hamza fue asesinado con la lanza. Ahora Hind se acerca a su cuerpo y mutila el cuerpo de Hamza. Y no solamente lo mutila, que lo corta en partes y lo abre y todo, sino que además agarra el hígado de Hamza y lo muerde. ¿Okay? Y después lo deja tirado así, con el cuerpo todo destrozado, todo cortado en pedazos. ¿Okay? Cuando la batalla termina, los musulmanes regresan a la batalla a recoger a sus muertos y el profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra con el cuerpo de Hamza y llora, porque el profeta y Hamza eran muy cercanos. ¿Okay? Cuando el profeta ve el cuerpo de Hamza y escucha que Safía está viniendo, caminando, como dijimos que Safía al ver a la gente correr se fue caminando hacia el campo de batalla diciendo, ¿cómo abandonan al profeta? ¿Cómo le hacen esto? El profeta, al ver el cuerpo de Hamza y saber que Safía viene de camino, manda al hijo de Safía, a Zubair, y le dice, no permitas que tu madre llegue a ver el cuerpo de Hamza en este estado. O sea, para a tu madre para que no vea lo que le pasó al cuerpo de su hermano. ¿Okay? A Zubair va corriendo, ve a su madre y le dice, detente madre, no continúes. Pero ella sigue firmemente caminando hacia el campo de batalla. A Zubair la agarra del brazo y le dice, madre, detente. Ella le saca el brazo, lo empuja y le dice, aléjate de mí y sigue caminando. ¿Okay? A Zubair trata de convencerla, por favor, madre, no sigas, que no camines más. Ella sigue caminando. A Zubair le grita, le dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam dio la orden de que te detengas. O sea, no soy yo que te estoy diciendo que te pares, sino el profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que no puedes seguir caminando, que te tienes que detener. Entonces ella se para, dice, ok, se detiene. Ella le dice a su hijo, escuché que Hamza murió. Prometo ser paciente si eso es así. A Zubair confirma que Hamza murió y ella comienza a llorar y a hacer dúa por Hamza. Entonces ella le pide permiso al profeta sallallahu alaihi wasallam para ir a ver a Hamza y eventualmente el profeta se lo permite porque ella insistió que quería ver el cuerpo de su hermano. Eventualmente el profeta se lo permite y ella va hasta el cuerpo de Hamza, lo encuentra todo mutilado, todo abierto, el hígado en pedazos, cosas así. Y ella se queda al lado del cuerpo de Hamza hasta la noche llorando y haciendo dúa por él. ¿Okay? Y diciendo como Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, de Allah venimos y a Él regresamos, y haciendo un dúa que decía, Ya Allah, acepta el sacrificio de mi hermano, Ya Allah, acepta mi paciencia o el sufrimiento, mi paciencia en este sufrimiento y todo eso. O sea que a pesar de que era su hermano querido y que lo estaba viendo en esa situación, ella todavía mantuvo la compostura y mantuvo un carácter correcto de acuerdo al Islam, ¿verdad? Porque no es correcto de acuerdo al Islam perder la compostura y empezar a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hermano? No es lo justo, ¿verdad? No es lo correcto en el Islam, sino
que ella dijo, bueno, esto es la decisión de Allah, que Hamza murió, se pasó toda la noche haciendo dua por su hermana. Bien, lo próximo y donde vemos más el carácter de Safiya, si están en Instagram, les recomiendo altamente que vayan a YouTube, Instituto Latinoamericano de la Mujer Musulmana, para que puedan ver el mapa de Medina que estamos compartiendo. Esto que ven acá, donde están los arbolitos y las casitas, que son los cuadros y los rectángulos amarillos, eso es la ciudad de Medina, ¿ok? Van a ver que hacia un lado está... La gente dice ahora que son dos montañas, pero no son montañas, son acumulaciones de lava. Pero altas acumulaciones de lava que rodean la ciudad de Medina y protegen a la ciudad de Medina de ataques desde el este y el oeste, ¿ok? También desde el sur. Hay una montaña en el sur que protege al sur. La única forma de entrar, de que un ejército entrara a atacar la ciudad de Medina, era por el norte. Entonces, unos años después de la batalla de Uhud, los Quraysh agarran, unen, hacen una fuerza confederada, en el sentido de que se unen con varias tribus judías y varias tribus politeístas que querían atacar a los musulmanes. Reúnen un ejército de 10.000 soldados y se dirigen a atacar a Medina. ¿Okay? Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam escucha que vienen a atacar a Medina, ¿verdad? Otra vez hace ese consejo donde se va a decidir qué va a pasar, qué se va a hacer, si van a recibir al ejército afuera o adentro de la ciudad. Esta vez deciden recibir al ejército adentro de la ciudad y no salir como hicieron en la época de Uhud. ¿Okay? Pero están pensando cómo vamos a defender a la ciudad de este ejército. Uno de los sahabas, Salman al-Farsi, que era de lo que es hoy en día Irán, o lo que era en ese momento Persia, dice, en mi país solemos armar una fosa, una trinchera, ¿okay? O sea, excavar una fosa grande o una trinchera para evitar que los ejércitos entren en la ciudad cuando nos vienen a atacar. El profeta está de acuerdo con que se haga eso, y como solamente tienen que cubrir el lado norte, como ven donde está acá la raya roja, acuérdense que el este, el oeste y el sur están cubiertos por acumulaciones de lava o por montañas. La única parte que el ejército puede atacar a la ciudad de Medina es por el norte. Entonces el profeta accede a que se excave una fosa o una trinchera en toda la región norte para que el ejército no pueda entrar en la ciudad directamente, ¿ok? Entonces, los musulmanes se ponen a trabajar en el tiempo que le dura a el ejército ir desde Meca hasta Medina, aproximadamente 2 o 3 semanas, los musulmanes excavan esa trinchera para proteger el flanco norte de la ciudad. ¿Okay? Entonces, eso se llama la batalla del Handak o la batalla de la trinchera. También se llama la batalla de Al-Ahzab o los confederados. ¿Okay? Durante esa batalla, si ven en el mapa, ven que dice acá abajo, hacia la derecha, dice Banu Qurayda, ¿verdad? Eso es una tribu judía que vivía en las afueras de Medina, pero dentro de esa área protegida de la ciudad de Medina, ¿ok? Y Banu Qurayda tenía un tratado de paz con los musulmanes, ¿ok? Entonces Banu Qurayda tenía prohibido atacar a los musulmanes porque tenían un tratado de paz. Pero Banu Qurayda había sido una de las tribus judías que se habían unido al grupo de confederados y los musulmanes no lo sabían. Entonces, al crear esa trinchera en el norte, cerraron la entrada de las fuerzas que venían de afuera, pero al mismo tiempo dejaron adentro del área protegida a una de las tribus judías que estaba con el enemigo, como quien dice que era Banu Qurayda. Entonces, los musulmanes, los hombres que son de época de edad de pelear, se van a proteger la trinchera. Los Quraysh llegan, no pueden cruzar. Se pasan un mes tratando de cruzar y los musulmanes siempre les tiran lanzas, les tiran flechas, no los dejan cruzar, ¿ok? Protegen a la ciudad de esa forma. Pero los musulmanes, los hombres, están todos defendiendo esa franja norte. Las mujeres, los niños y los ancianos se esconden, mientras tanto, en un fuerte. En Medina había fuertes, que eran como torres altas, cubiertas por una pared,
anteriormente de las tribus judías, ¿ok? Pero las mujeres, los niños y los ancianos se esconden en uno de esos fuertes para protegerse en caso de que los Quraysh logren entrar a la ciudad. Banu Qurayda sabe que las mujeres, los niños y los ancianos están en ese fuerte, en esa torre, y mandan a un espía a ver qué tanta protección tiene ese fuerte, a ver si ellos pueden atacar al fuerte donde están las mujeres, los niños y los ancianos. ¿Okay? Entonces vamos a ver la historia. Hassan ibn Thabit era un poeta, no era un guerrero. Él se quedó en el fuerte donde se habían quedado las mujeres, los niños y los ancianos. Hassan ibn Thabit no era guerrero. Él pidió permiso para no ir a la franja norte a defender la frontera. Y se le permitió quedarse con las mujeres, los niños y los ancianos, pero como forma de proteger a las mujeres, a los niños y a los ancianos. ¿Okay? Durante el ataque de los Quraysh, Banu Qurayda, que era esa tribu judía que quedó adentro del área de la trinchera, traiciona a los musulmanes y envían un espía para ver si el fuerte está protegido por hombres, ¿verdad? El fuerte donde están las mujeres, los niños y los ancianos. Safía ve que el espía se está acercando y le dice a Hassan bin Thabit, el hombre que se suponía que los iba a proteger, que defendiera al fuerte y que matara al espía. Porque si veían que no había ningún hombre armado protegiendo el fuerte, Banu Qurayda iba a atacar a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Entonces Safía ve a este espía acercarse de Banu Qurayda, le dice a Hassan, tienes que matarlo, tienes que ir a defendernos, y Hassan se queda duro, no sabe qué hacer, no sabe cómo moverse, dice, yo no soy un guerrero, no sé qué tengo que hacer. Safía agarra un poste o un palo de metal, sube al techo del fuerte, se esconde atrás de la puerta, y cuando el espía trata de entrar, le da con el poste, lo mata y lo tira del techo del fuerte para abajo. Las personas de Banu Qurayda que estaban esperando noticias de este espía para ver si podían atacar el fuerte, ven, lo único que ven es que el espía sube hasta el techo del fuerte y después lo tiran. Entonces asumen que el fuerte está altamente protegido por hombres con armas. Entonces Banu Qurayda se devuelve para su zona y no atacan al fuerte. O sea que Safía sola, ¿verdad?, protegió el fuerte donde estaban las mujeres y los niños para que no fueran atacados. Entonces esa es Safía, mashallah, la tía del profeta, la tía paterna del profeta. A su vez, el hijo de Safía solía ser llamado por el profeta como apodo Ibn Safía, el hijo de Safía. Y eso no era algo muy común en esa sociedad. Normalmente las personas se llamaban, o sea, el nombre de él es Asuber ibn al-Awam. Suber, el hijo de al-Awam. Pero el profeta le decía el hijo de Safía, no el hijo de al-Awam. O sea, no lo llamaba por el nombre de su padre, sino que lo llamaba por el nombre de su madre. Y él decía, el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía así porque decía que la fuerza de Suber era muy parecida a la fuerza de Safía, que el carácter de Suber era parecido al carácter de su madre Safía. Safía nunca más se casó. En sus últimos años, después que vivió, que se mudó a Medina, cuando se hizo musulmana, vivió con su hijo Asuber y con la esposa de su hijo, que es Asma bint Abu Bakr. Asma, la hija de Abu Bakr. De ella, inshallah, vamos a hablar en la próxima semana. ¿Okay? Entonces, Safía vivió con su hijo y con la esposa de su hijo. Asma dice con referencia a Safía que ella era como una madre para ella. O sea, cuando la nuera dice, mi suegra es como una madre para mí, ahí vemos qué buen trato y qué bien se llevaban entre ellas dos, ¿verdad? Tras la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Safía solía escribir poemas en honor al profeta, hablando del profeta. De hecho, hay un poema que escribió Safía que dice algo así como que si al profeta lo amarraran en muchas mantas gruesas, aún así su luz saldría y sería suficiente para iluminar a todo el mundo. ¿Okay? Entonces son poemas que ella escribía en honor al profeta tras la muerte del profeta. Sallallahu alayhi wa sallam. Safía muere durante el califato de Umar ibn al-Khattab, o sea, muere varios años después de la muerte del profeta y fue enterrada en el cementerio de Medina que se llama Al-Baqi,
donde están enterradas la mayoría de las esposas del profeta y donde están enterrados muchos de los sahaba. ¿Okay? Bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, creo que esta vez logré completar todas mis notas. Les pido disculpas porque la semana pasada cuando hablamos de Lubaba, Bint al-Harith, no me había dado tiempo de completar las notas y no abarqué todo lo que debía haber abarcado, pero esta semana sí me dio tiempo de terminar. La semana que viene, inshallah, vamos a hablar de Asma Bint Abi Bakr. Asma, la hija de Abi Bakr, de Abu Bakr, que es también hija, hija de Abu Bakr, hermana de Aisha, la esposa del profeta. ¿Okay? Y vamos a hablar de Asma la semana que viene, inshallah. Es también la nuera de Safía. Sé que a veces les menciono muchos nombres, pero me gusta mostrar cómo todas estas familias están interrelacionadas. ¿Okay? Asma es la esposa de Azubair, que es uno de los 10 hombres prometidos del paraíso. Asma es la hija de Abu Bakr, ¿okay? Que es el primer califa del Islam. Asma es la nuera de Safía, ¿okay? Que es la tía del profeta. Asma es la hermana de Aisha, que es la esposa del profeta. Entonces, y es la hija de Abdullah ibn Zubair, que es un sahaba muy... la esposa. Asma es la madre de Abdullah ibn Zubair, ¿okay? Que es uno de los sahabas altamente reconocidos en el Islam y que Abdullah ibn Zubair protegió a Meca, ¿verdad? Cuando comenzó el tiempo de la guerra civil entre los musulmanes y eso. Entonces son todos personajes muy, muy conocidos que están muy interrelacionados entre ellos y por eso me gusta mencionar todos los nombres. A veces se me cruzan los nombres cuando estoy hablando porque hablo muy rápido, les pido perdón por eso, pero pueden volver a ver el video, pueden apuntar los nombres, pueden ir haciendo la conexión, cómo esta persona se conecta con aquella persona. Inshallah, si tienen alguna pregunta la pueden ir agregando en Instagram o en YouTube y si no, inshallah, terminamos por hoy. El propósito de estas clases o de esta clase de mujeres excepcionales es precisamente hablar de el papel que jugó la mujer musulmana desde el principio del Islam, ¿okay? Siempre que escuchamos historias de sahaba, siempre que escuchamos la vida del profeta, los profesores tienden a enfocarse mucho entre los nombres de los hombres. ¿Quién fue Abu Bakr? ¿Quién fue Uthman? ¿Quién fue Omar? ¿Okay? Y a veces las personas me dicen, ¿por qué no hablas de esos sahabas? Alhamdulillah, de esos sahabas se puede aprender mucho porque muchos libros hablan de ellos, muchos profesores hablan de ellos, pero a veces no se le da honor al sacrificio que hicieron muchas de las mujeres en esa sociedad. Y por eso en esta clase de mujeres excepcionales tratamos de, inshallah, poner un rayito de luz sobre esas mujeres que hicieron sacrificios, tantos sacrificios como los hombres de la sociedad, ¿okay? Porque todas estas mujeres están o casadas con uno de estos hombres, o son las hijas, o son las madres, o son las hermanas, o son las que empujaron al esposo, al hijo, para que hiciera lo que hizo, ¿verdad? Entonces, no tenemos Azubair sin Safía. ¿Okay? O sea, Azubair no se convierte en el sahaba que se convierte si no es por la crianza que su madre Safía le dio, si no es por los sacrificios que su madre Safía hizo, ¿verdad? Entonces, de Azubair se escucha mucho, pero no se escucha mucho de Safía. Entonces, el propósito de estas clases es, inshallah, iluminar un rayito de luz en esas mujeres y también pasar la idea de que el Islam no es una religión de hombres, sino que es una religión también para las mujeres y que ha sido una religión para las mujeres desde el principio del Islam. No es algo que ahora porque somos modernos o porque las personas están con el movimiento feminista dicen. No, esto es algo que las mujeres desde la época del profeta tuvieron un rol muy importante en la sociedad musulmana y eso es inshallah lo que queremos mostrar con estas clases. Por eso no vamos a dar una clase, por ejemplo, sobre Azubair, pero sí vamos a hablar la semana que viene de su esposa Asma Bint Abi Bakr. Y cuando mencionamos a estas mujeres, mencionamos un poco el rol que tuvieron esos hombres también, como Hamza, como Azubair, como cuando hablamos la semana pasada al-Abbas, ¿verdad? Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, todos ellos. Bien, alhamdulillah, alhamdulillah, creo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias a todos. Sí, exactamente, Eva, muchas gracias. Esa es la palabra, exactamente. Inshallah, vamos a hablar de esas mujeres la próxima semana.
Walaikum assalam, Mari. Walaikum assalam, María Esther. Inshallah, nos vemos la próxima semana para hablar de Asma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.